Y aquí estamos para el segundo partido de esta jornada, el segundo partido televisado aquí en la pantalla de Liga 7 TV. Están ingresando los conjuntos de Zeppelin y el Wander. Allí en la mitad de la cancha, ambos conjuntos, uno de cada lado. El de la izquierda, Zeppelin, va de colores. Negro y rojo, estilo flamenco, ¿no? Bien. Y el Wander. De blanco con negro. Perfecto, los conjuntos en la mitad del terreno de juego para realizar el sorteo previo a lo que va a ser la competición. Por un lado, reiteramos, Zeppelin y por el otro, el Wander. Vamos a ver qué nos depara este segundo partido. Mucha expectativa para ver al Wander, ¿no? Por el nombre. Vamos a ver qué nos dejan estos conjuntos. En instantes comenzará esta nueva historia. Vamos a ver el conjunto de Zeppelini. Dará la orden el central. A rodar, se ha dicho, en marcha este partido, esta nueva historia ha comenzado para inscribir este capítulo, esta fecha, esta jornada. Entre ellos movió el conjunto de Zeppelin. Primeros instantes, primeros momentos del partido. Por izquierda sale Juan Leguizamo. De cuerpo a cuerpo. Ahí tiene usted un... Como me preguntó ayer si era Maxi Pérez, ¿no? Sí. Tampoco rubio, pero está más asociado, más asemejado. Había dicho recién que le gustaba que le digan Pelistri. Pelistri. Sí, Facundo Pelistri. Facundo Pelistri, el número 9. Avanzó y salió el conjunto del Wander. Calculo que hincha de Peñarol, ¿no? Zeppelin. Va al remate. ¡Gol! Zeppelin Hernán Rivera para colocar ese disparo sobre el palo derecho del guardameta Soria, que nada pudo hacer de entrada, de movida, de arranque. Está ganando Zeppelin 1 a 0. Muy buen arranque del equipo rayado con un disparo abajo contra el palo, poniendo el 1 a 0 de Hernán. Abre el marcador con un muy buen gol. Ahí lo tenemos. Nada que hacer para el arquero. Hernán abre el marcador y 1 a 0 Zeppelin. Sale el conjunto de Zeppelin. El árbitro detiene las acciones. Hay dos pelotas en el terreno de juego. Va a reanudar nuevamente. Pelota sobre la derecha. Busca el conjunto de Zeppelin. Roldán. Ahora Ignacio Trindade. Va Trindade. El taco. Diego Roldán. Otra vez Roldán con Trindade. Busca Trindade, encara el número 9. Tiró un túnel el número 9, se escapó. Viene el pase hacia atrás para la réplica adversaria, pero son tres. La recuperan rápido. Busca Medina. Desviado de afuera. Ya vamos a estar con las repercusiones de esta división ahí. Roldán Diego es el tercero en la tabla de goleadores en esta serie D. Le sigue Matías Domínguez con 8. ¿Cuánto tiene Roldán, me dijo? 7 goles. ¿Y goleador de la divisional? Es Rodrigo Tázara con 12. Bueno, 5 goles también, abajo. Perfecto. ¿Y la tabla me ha dicho? Ya me había dicho, ¿no? ¿No? No, no lo había dicho todavía. Busca salir el conjunto de Zeppelin. Apertura de Hernán Rivera. Justo cuando le iba a decir, nos sorprendió Hernán con el golazo. Sí. Roldán. La réplica del Wander. Apertura para Pelistri. Encaró el número 9.
Gustavo Ferreira domina. Igualito la apellido aparte. Ferreira. Amaga. Descarga atrás. Cristian Fagiane. Rebota en la espalda. Sale el conjunto de Zeppelin. Medina. Toca Medina. Sobre la izquierda. Toca por afuera. Atención. Justito corta Alexis Casavalle. Le queda para salir a Jonathan Jiménez. Tocó Jonathan Jiménez con el número 9. Gustavo Ferreira. Perdía Ferreira. Le quedó a Ignacio Trindade. Trindade se mandaba. Pierden la bola. Sale el Wander. Ferreira. Amagó Ferreira. Se escapó a toda velocidad por izquierda. Sigue Ferreira. El Fito. Sobre la derecha con Jonathan Jiménez. Apertura para Sebastián Machado. Toca Machado. Rebota afuera. El lateral corresponde al Wander. Te comento, Zeppelin tiene 16 puntos en 6 partidos. Está segundo en la tabla. 16 goles a favor, 4 en contra. Por el otro lado, Wander tiene 6 partidos, 6 puntos. Está en la posición 10 en la tabla. Tiene 8 goles a y favor. Y ahí se viene Zeppelin. Va Medina. ¡Gol! ¡Gol de Zeppelin! Apareció Medina para decretar el segundo gol del partido. Se va Medina en el minuto número 5 de la parte inicial con el 2-0. Gol con una jugada colectiva de contragolpe que justo estábamos diciendo la posición es. Y nos vuelven a sorprender con el gol. Ahí tenemos. Buen pase. Y definición tranquila. Para que el partido esté 2-0. Gracias a la mano de Seba Medina. Tapaba el arquero abajo. Ahora el casi gol del Wander. Que respondió rápido. La agarramos justo en la tapada. En la emisión. Sí. Viene el tiro de esquina para el Wander. El centro que va hacia el área. Saca el conjunto de Zeppelin. Acá se entreveran. Con Ignacio Trindade. Viene al fondo. Era el número 9. Debía decir Gustavo Ferreira, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción así? Zigzag. No sé cómo se le dice. Hace mucho el 9 de eso. En un momento se le llamó la bicicleta, pero yo para mí la bicicleta no es eso. No, la bicicleta es la que la tira por arriba. En FIFA cuando haces eso te dice que estás tirando bicicleta. Claro, que para mí no tiene nada que ver una no bicicleta. No tiene nada que ver. Con una bici nada que ver. La del pisada de la que subía arriba, ¿no? Sí. Claro. Pelota y medio. Busca Ignacio Trindade. Cambian el nombre a todo lo que pasa. Medina. Tocó a la izquierda. ¡Gol! De Zeppelin, Ignacio Trindade. Y el tercero. En 7 minutos del primer tiempo. Ya golea Zeppelin 3-0. Buena jugada del equipo de Zeppelin. Con un golazo del número 9. Una definición muy exquisita contra el palo. Pone el 3-0 y el partido se le está yendo de las manos al Wander. Busca el Wander. Había falta. Está marcando el árbitro del partido. El tiro libre corresponde al Wander. Veremos si con este tiro libre puede descontar el equipo blanco. Llegar a concretar el gol. No ha tenido ocasiones, ¿no? 3 llegadas, 3 goles. El conjunto de Zeppelin. Va Fagiane. Fagian. Barrera. Busca Machado. Pelota afuera. Es córner para el conjunto del Wander. Buscará Jiménez. El centro de Jiménez con los puños el arquero. Buscando a Ferreira. Hacia el medio sale el conjunto de Zeppelin. Encaró de la punta al medio.
Y ahora sale allí Hernán Rivera. Toca Rivera sobre la derecha. César Trindade. Apertura de Trindade. El taco de Diego Roldán es del guardameta Soria. Déjame mandar un saludo para la gente de la mala fama que está jugando en aquella cancha de allá, cuadro de barrio. Saludo para ellos. Lo estaba buscando. Ya están jugando con la bandera que significa para un amigo de nosotros que falleció. Y la bandera dice: un ángel nos alienta. Acá no se puede apreciar, pero. Y la foto de nuestro compañero. Muy bien. ¿Hace mucho? Sí, hace un tiempo ya. El tiro. Las condolencias. Lejos. El tiro libre es para el conjunto de Zeppelin. Pelota de César Trindade. Abrió sobre la izquierda. Toca Juan Leguizamó. Sobre la pelota para Medina. Cortaban justito. Lo que le iba a decir es si prestó atención al DT del conjunto de Zeppelin. Más o menos. ¿Qué tiene colgado? Un cronómetro. Muy, muy atento, ¿no? Sí. Con el tema del tiempo. Todos los detalles. Tiene alma de DT aparte, parece. Sí, estaba preguntando desde temprano. ¿A qué hora empezaba justo? Sí. Quería el tiempo justo para empezar. Obviamente no lo decidimos nosotros porque el tiempo empieza cuando... Es imposible igual que se dé... Los horarios fijados, sobre todo en la tarde, es 1:45, ¿no? A las 3 y 4 y cuarto. Está marcado cuando cada una hora y cuarto, ¿no? Pero ahora, particularmente, se fijó 9, 10, 11 y 12. Sí. Pero sabemos que los partidos al durar 50, una hora exacta y entre tiempo y la demora de entrada, eso nunca va a empezar en hora. Exactamente. Ahí salía para el conjunto del Wander. Con un balón detenido. Ya sacaban rápido, no aprovecha. Y otro foul. Que va con tarjeta para el número 11, ¿no? Sí. Sí. Amarilla para el número 11 de Zeppelin. El autor del primer gol. Hernán Rivera. El tiro libre corresponde al Wander. Veremos si reacciona. Es muy complicado verse en 7 minutos con 3 goles abajo, ¿no? Sí. Pero ya pasaron unos minutos como para poder salir del pozo. Jiménez, jugada preparada al medio. Sacaron en el fondo el conjunto de Zeppelin. Esto va a ser lateral. La repuso Ferreira. Buscaba Álvaro Rodríguez. Saque de arco. Buena jugada del equipo de Wander. No era buena la definición, pero era buena la intención. Como decía usted, es bravo ir 3 a 0 en 7 minutos, ¿no? Para más que nada para anímicamente se complica. Busca el conjunto de Zeppelin. Se va Medina. A la izquierda Medina. Pelota fuera. Del 89 de Rodrigo Fernández. La marcación. Por izquierda. Levanta centro. Busca el capitán. Salió Machado. La pide Ferreira. Pasa al medio. Por dos. Intentó nuevamente. Fajián. El lateral corresponde a Zeppelin. Ya lo hizo con Rivera. Toca Rivera. Juan Leguizamo. Rivera. El enganche. Está sobre la derecha César Trindade.
Sale por izquierda Zeppelin. 3 a 0 ganando el partido. Busca Leguizamó. Ignacio Trindade. Toca Trindade para César. Otra vez saliendo desde el fondo para volver a empezar. El arquero que tocaba por la derecha. Mala entrega ahora para Gustavo Ferreira, que la recibía. Fagián tocó. Le quedó a Ignacio Trindade. El rodeo. Descarga con César. Los Trindades hundiéndose. Cristian Fagiane. La pasaba mal. Medina. Va hasta el fondo. Medina. ¡Ah! Tapó el arquero. En dos tiempos va a ser de él. ¿Sabe que estaba mirando el escudo de Zeppelin? No tiene tilde. Gustavo Ferreira. Ferreira. Domina y abre al medio. Con el capitán Machado. Machado. Ferreira. Toca Ferreira. Va a ser salida del conjunto de Zeppelin. Bombazo hacia adelante. Saque de arco. Yo digo que no tiene tilde. Entonces es Zeppelin. Sí. O sea, para nosotros, como lo vemos en todos lados, es Zeppelin. No, porque pero Zeppelin tendría tilde ahí. Cuando fuimos, dijo, es Zeppelin. Claro, Zeppelin. Creo que suena así sin acentuación. Zeppelin. Si era Zeppelin. Pero no, está bien, Zeppelin. Zeppelin, Zeppelin. Era más a la con la confusión. Camiseta de muy parecida, yo creo que la misma del Atlanta United. Sí. De la MLS. Total. Equipo de Gonzalo Martínez y Jefferson Martínez. Están todos ustedes. Toca Ferreira. Ezequiel Barco. ¿Jeje? Ezequiel Barco también. Intentaba que no salga. No llore, chamorro. El viento, el viento. Tiene un problema de vista ustedes, ¿no? Sí. O sea, se lo va a secar. El Pelistri del conjunto del Wander. El lateral de Diego Roldán. Ignacio Trindade. César Trindade. Ignacio y César. Ahora Juan Leguizamó. El centro del número 5. La pelota que pica. Y es del guardameta Soria. Ya tenemos 16 minutos con 20. Ataca el conjunto de Zeppelin. Va el disparo. Desviado de afuera. Desviado de afuera. Un disparo que se le va muy lejos al número 9. Y es reposición desde abajo para el equipo de Wander. Va a salir con ese balón. Un pelotazo frontal. Sacó como pudo Zeppelin. A los 7 minutos ya ganaba 3 a 0. Fagiane. Tocó Fagiane. Rodríguez. Saca Rocco. Va a reponer Ignacio Trindade. Se la cedió a Diego Roldán. Repuso Roldán. Puso bien el cuerpo. Va Medina. ¡Gol! ¡Gol de Zeppelin! Sebastián Medina apuntó, tiró, pegó en el palo y besó toda la red. Pone cuarto el conjunto de Zeppelin en 17 minutos y medio de comenzada esta historia. 4 a 0. Gran gol de Sebastián Medina, con un disparo fuerte, rebotaba en un pie, sí, tuvo suerte, pero buen mérito. Ahí teníamos la diagonal, el disparo. Lindo gol para Sebastián Medina, que pone el 4-0. El 4-0. Y el partido se le está yendo a Wander. Se nota la diferencia en el momento de la tabla, ¿no? Se está aplicando en realidad esa diferencia. Sale el conjunto del Wander. Hemos tenido partidos muy cambiantes igual. En el segundo tiempo pasado, pero Ferreira que busca.
Es córner. Es córner, tiro de esquina. Cuando tenemos un cambio, se va con la número 89, Rodrigo Fernández, y entra con la número 16, Martín Borba. El córner que va a ser Fagián. El centro de Fagián. Sacaron. Y las réplicas de Zeppelin. Zeppelin buscaba Trindade. El rebote la pide Fagián. Busca Casavalle. Tocó a la izquierda. El disparo de Jiménez. Notable el guardameta Rocco. Ya sacó Rocco. Busca el conjunto de Zeppelin. Medina. Apertura de Medina. La pifia medias. Igualmente sirvió para recuperar esa bola. Tocaba Machado, pelota al medio. De cabecita, pega la mano, sí señor. La mano de Jonathan Jiménez, tiro libre correspondiente al conjunto de Cepelini. Mientras ejecuciones. Tocaron hacia atrás. Apertura sobre la derecha con César Trindade. Hernán Rivera. Trindade. Leguizamo. Tocaba Leguizamo. Toca sobre la izquierda. Roldán. Rebota. Leguizamo. Insiste. Había falta. Tiro libre. Correspondiente al conjunto de Zeppelin. Lo pisó de atrás, ¿no? No ha sentido. Jugador después del pisotón y ahora retoma de abajo el equipo de Zeppelin. Viene el toque en corto sobre la derecha. Trindade le pega desviado de afuera. Otro saque de arco para el Wander, que está perdiendo 4-0. Cuando y, empezó a soplar, ¿no? Sí, está perdiendo 4-0 y no encuentro reacción para el equipo blanco. Está muy tranquilo. Veremos si toma fuerzas para el segundo tiempo. Se escapa Jonathan Jiménez. Abrió sobre la derecha. Puede ser el descuento. Va hasta el fondo. ¡Oh! Y saca debajo del arco prácticamente César Trindade. El córner para el Wander. El tiro de esquina. Para el conjunto del Wander, el centro que va, el arquero. Pegaba en la cabeza a su compañero, ¿no? Vidal. Y atrapaba finalmente en dos tiempos. Ya repuso el guardameta. Pelota de Medina. El centro de Medina. Buscando a Ignacio Trindade. Busca a Trindade. Descargo atrás. Va a venir Medina. Pierde Medina. Quiso salir jugando. Rebote. Está. Es solo horizontal y el saque de arco. Casi, casi el quinto de Zeppelin. Otra vez se lo pierde por arriba del horizontal. Después de un disparo. Y ya repone desde abajo el equipo del Wander. Restan 8 minutos para el final del primer tiempo. Saliendo el conjunto del Wander. Dominaba Martín Borba. Tocó para Sebastián Machado. Machado con Jiménez. Domina Jiménez. La pedía Borba. La pelota es de Ignacio Trindade. Abrió toda con Hernán Rivera. Rivera. Lo marcaba Machado. Pelota para el conjunto de Zeppelin. Se hizo efectivo la reposición. Pelotazo con Rivera. La presionan a Rivera. La réplica del Wander. Que está muy solo. Cualquiera que recupera. Opa. Túnel. Pelota a la derecha. Roldán. Roldán. A colocar afuera. Saque de arco para el Wander. El Wander recupera. Agacha la cabeza y va para adelante uno solo. Y se choca con la humanidad de Zeppelin. Y por eso está lejos de un posible descuento. Ahí está el tema. No conecta bien con los pases. Y entonces. Primero que hacen es ir a arremeter con todo al ataque y de eso no se trata. Tienen que elaborar más la jugada el equipo de Wander.
El lateral es para el conjunto del Wander. Pelota con Cristian Fagiane. Otra vez con Fagiane. Amaga el número 5. Se ha sumado doble pisada, pero perdieron la pelota. Salió Ignacio Trindade. Va Trindade, pide Roldán. Va para Roldán. Roldán hace la personal, le pegó. Zeppelin, Roldán que le pega, la rosa Martín Borba, parecía que se iba del córner, pero no, entró en el arco y decreta el quinto el conjunto de Zeppelin en 24 minutos del primer tiempo, 5-0. Gran gol de Roldán, el goleador del equipo, se pone a poca diferencia del primero. Ahí vemos la repetición de gol. Jugada, disparo al palo derecho del golero abajo, imposible de atajar, y 5 para Zeppelini, 0 para el Wander. Busca el Wander, rebota, puede ser, les cuento, el arquero atrapó Rocco, seguro Rocco. Saca Rocco por la izquierda, Leguizamo. Busca Juan Leguizamo. Se apoyó con Hernán Rivera. El enganche, la presión alta de Álvaro Rodríguez. César Trindade. Busca César. Otra vez arriba los dos. Y le repita la falta en ataque, tiro libre. Pelota sobre la derecha, va el disparo al arco, pegó en el horizontal, se salvó de milagro el conjunto de El Wander. Qué remate. Buen disparo desde afuera, buen disparo desde afuera. No podía conectar con el gol, pero de todas formas era una buena ocasión para poner el sexto y el golazo que se podía venir de la fecha. Pelota sobre el sector izquierdo. Ataca el conjunto del Wander. Jiménez. El envío rastrero es de Rocco. Estamos en vivo en la pantalla de Liga 7 TV. Con esta victoria parcial de Zeppelin 5-0 sobre el Wander. Trindade, va César Trindade, apertura con Hernán Rivera, Rivera la pasa mal, va a reponer el conjunto del Wander, cuando van a quedar 3 minutos para el final del partido, del primer tiempo, perdón. Piensa que puede llegar una remontada del equipo del Wander. Si sigue igual el trámite, imposible. El segundo tiempo. El disparo bajo. Se acercó en esta. Se la venta. De la definición, Álvaro Rodríguez. Casi el descuento. Pero igual es poco para lo que necesita este conjunto. Necesita llegar y hacer. Busca el conjunto de Zeppelin. Pelotazo sobre la derecha. Levanta el centro. ¡Está afuera! El remate de Roldán. Casi, casi el sexto. Otra vez se pierden un gol claro para el equipo. Se les fue por arriba. Casi que sacando las chapas del auto. De los autos. Muy elevado se fue la pelota, ¿no?
a salir el conjunto del Wander. La mitad de la cancha. Gustavo Ferreira. El cruce de Ferreira con Sebastián Machado. Machado la pide Jiménez. Pelota con Cristian Fagián. Fagián con Machado. Sobre la derecha la apertura. Se viene Álvaro Rodríguez. La pelota cruzada para Jiménez. Jonathan Jiménez encara. Jiménez sigue sobre la izquierda. Levanta centro. Y esa pelota se pierde afuera. Saque de meta correspondiente. Ahí conjunto de Cepelini. Se nos va, se nos termina, se nos acaba esta historia. Últimos 30 segundos. Y allí vemos un logo tradicional. Ya se va a venir el cambio también en el segundo tiempo. ¿Qué tenemos ahí, chamorro? ¿Lo ve usted? ¿Qué significa? Que se viene una modificación, significa aquí en la producción. Sale el conjunto de Zeppelin. Va a haber variante en el entretiempo para cambiar esta historia. Para abrir nuevos ojos y ver qué va a pasar en la segunda mitad, en la segunda etapa de esta victoria parcial de Zeppelin. El centro de Trindade le quedó a Medina. No pudo Medina y falta marca el árbitro. El partido va a ser la última del primer tiempo. Veremos, me decía. Sí, se va con un gol el primer tiempo. ¿De tiro libre? De tiro libre. Atención con esto, puede ser el sexto gol del partido, la media docena y el primer gol de tiro libre de la jornada, ¿no? Sí, exactamente. Está muy cerca. ¿Quién es? Ignacio, ¿no? Ignacio. Veremos. Llega Trindade, el arquero con el pie. El arquero, el Ter Stegen, cuando el árbitro pita el final del primer tiempo aquí en Los Ceibos. Está ganando el conjunto de Zeppelin 5-0 sobre el Wander. Lo está ganando. Está jugando bien el equipo de Zeppelin. El Wander no ha buscado respuestas. Es un golpe anímico tremendo para el equipo. 5-0 en el primer tiempo. Veremos cómo van en el segundo. Pero todavía no está nada dicho. Puede ser para cualquiera de los dos. Hacemos la pausa y enseguida regresamos para los 30 minutos finales.
Regresamos para el segundo tiempo del partido. Moverá el conjunto del Wander. La orden del central. Y el partido, su segundo tiempo ya está en marcha, ganando 5-0 el conjunto de Zeppelin. Avanzando por la izquierda, pelota al medio. Media vuelta a venir el remate. Sobre la derecha. Pelota que rebota. Busca Martín Borba. Otra vez es córner. Tiro de esquina para el conjunto de Zeppelin, que busca el sexto gol. Ahí viene el centro, el cabezazo. Balón afuera. Va a ser saque de arco. Sí, el arranque del partido. 7-0. El partido 5-0 en favor de Zeppelin. ¿Usted me decía que estaban jugando? ¿A qué equipo miraba de fondo? Mala Fama. ¿Ya terminó? Va ganando 2-0. 2-0. Avanza el Wander por la reacción. Y la definición de Álvaro Rodríguez. Desviada. Usted se puso heavy. Se puso heavy. La transmisión con el vientito. Sabe que va a estar bravo estos minutos. Por el viento en la boca. Se sí. Está hablando, le está dando la cara. El saque de arco. Ya se hizo efectivo por la izquierda. Busca Zeppelin. Va al medio. Y la definición elevada de Seba Medina. Necesitamos una cámara para enfocar el DT de Zeppelin, que gana 5-0 y salta y tranquilo y tranquilo. Es un DT profesional. ¿Qué quiere que le diga? Me hace acuerdo del Cholo Simeone. Es muy Cholo Simeone. Busca salir el conjunto del Wander. Soria. Se repuso Soria. El pase frontal. Atención, que busca el descuento. Allí a la derecha. Viene con Ferreira. La mueve Ferreira. Otra vez más. La pasa mal al medio. Ferreira, que le pidió a usted que le diga Pelistri. Me dijo, pero con Jiménez a la izquierda saca el conjunto de Zeppelin, que viene con Medina. Medina, Medina, abrió a la izquierda, puede venir el gol. Y el disparo de Zurda, que se pierde afuera. No resolvió de la mejor manera Medina. Se va el disparo afuera. Y es saque de arco para el Wander. Va saliendo el conjunto del Wander. Un pelotazo largo. La tiraron sobre la derecha. Avanzó Zeppelin. Alexis Casavalle, que domina. Empuja Medina. El juego sigue. Va el conjunto de Zeppelin. Sobre la derecha va a venir el centro. Centro pasado, el segundo palo. Se conectaba de taco Alexis Rocco. Busca aquí el taco. Ojo que va a salir el conjunto de Zeppelin. Qué ventolera, ¿eh? Sí, la verdad. Ustedes lo sentirán en los micrófonos escuchando la transmisión. Mandamos un fuerte saludo para todos los televidentes. Hoy final de Champions, ¿eh? ¿Quién gana para el público ahí? Si me dice quién gana, yo le digo Bayern. Si me dice quién quiere que gane, París. Yo, si me preguntás quién quiero que gane, el Bayern. Y si te pregunto quién gana, el Bayern. Está brava, es candidato, pero defiende mal el Bayern. Hace muchos goles, pero defiende mal.
Y Neymar, Mbappé, Berratti. Está bravo el partido de hoy. Va a estar lindo, va a estar muy lindo. El córner para el conjunto de Cepelini. Tocaron en corto. Sobre la izquierda domina. El pase para César Trindade. Tapó el arquero. Rivera que busca. Ahí falta y algo más. Chamorro. Amarilla para el número 5 de Wander. Para el 3, perdón. Rubén Pons. El tiro libre que tiene que hacer el conjunto de Wander. Va a ir Jonathan Jiménez. El centro de Jiménez. Atrapó el goalkeeper de Zeppelin. Ella sacó con Alexis Rocco. La regalaron. Puede venir. Abrió la derecha. Remate de zurda. Otro rebote. Le quedó a Jonathan Jiménez otra vez. A ver qué inventan esta. Jiménez. Elevado sobre el ángulo derecho. Jiménez con J. Poco común, ¿eh? Sí. No. No resolvía bien esta vez. El disparo se le iba muy lejano. Podría dar un paso al medio, digo yo. De todas formas, se está acercando el Wander en esta segunda etapa. Usted me miró con una cara cuando dije Jiménez con J. ¿Por qué? Porque yo soy Jiménez también. Díaz Jiménez. Tengo un primo que es Jonathan Jiménez. Pero Jiménez es Jiménez con G, como nosotros. Y lo pusieron con J en la cédula. Estuvo como 5 o 6 años con el apellido mal puesto. Y ahora se lo cambiaron para G. Avanza el conjunto, poco común, por eso digo. Sale abajo el conjunto del Wander, soportando su historia de vida, Darwin Díaz, Matías Díaz, perdón. José María Jiménez. Es mi primo también. Ah, es con J. Muchos primos tenía el lío. No, no es con J. Jiménez va con G. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahí a presión del Wander. Ferreira que tocaba. Le va a quedar sobre la derecha Fernández. Toca Fernández. Ahora Sebastián Medina. De a tres lo marcan a Medina. Se escapó por la derecha. El árbitro pita la falta. Tiro libre para Zeppelin. Casi, casi conectaba el gol. Ahora recién el equipo. Se viene un córner que puede ser peligroso. El centro al área. Esa pelota termina bajando ahora. Es córner desde el otro sector para el conjunto de Zeppelin, que se aproxima en busca del sexto, reiteramos, de la media docena. Vamos a ver si lo logra. Ahí viene el centro al área, el segundo paro, el arquero que falla con la mano. Salió el equipo del Wander a toda velocidad. Se viene con el balón Gustavo Machado. Gustavo ahora Ferreira. El cruce sobre la derecha, el cabezazo desviado afuera. Había mano, ¿no? Saque desde falta para el conjunto de Zeppelin. Va a ser reposiciones desde el costado para el conjunto de Zeppelin. Ya lo hizo efectivo. Rocco. La mitad del terreno, la presión de Cristian Fagiane. Tocó Fagiane. Jiménez. Busca Jiménez. El enganche hacia adentro. Domina el número 6. La pide Fagiane. Vino para él. Fagiane. Desviado y afuera. Otro remate. Saque de arco para el conjunto de Zeppelin. Ya se hizo efectivo ese saque de meta. Sobre la derecha se caía el 3. Igualmente persiste Zeppelin. Pelota mala entregada. Mala entrega de ese balón, Sebastián Machado. Por la derecha el arquero que tapa, el rebote está, ¡ah! ¡Cruzado, palo!
pegó en el palo, se ha salvado Cepelini. Insiste con el balón Ferreira. Le gusta jugar mucho con la bola Ferreira. Sale Medina, la perdió Medina. Ahí en el remate, desviado de afuera. Se ha aproximado en estos minutos el conjunto del Wander. Ha entrado un poco más activo el equipo blanco en el segundo tiempo. Está probando, está intentando. Puede ser que se venga el descuento, quizás el empate. Lo veremos. Va por izquierda César Trindade. Hay falta contra Trindade. Tiro libre correspondiente a Cepelín. Va a llegar ese tiro libre desde la punta izquierda del ataque. Viene el envío, el primer palo. Rebota y es córner, córner, córner. Tiro de esquina para Cepelini. Cuando el DT está borrando la planilla, mire usted. Está borrando para armar algo nuevo allí. El tan nombrado DT de Cepelín. Está muy activo, muy participativo. Viene el centro, le pegó. Rebotó la pelota, si la deja salir es el otro córner. Pero evita justito el capitán, apareciendo Hernán Rivera. Ay, 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 nos tiran todo, ¿eh? Está bravo, chamorro, chamorro. Entre el viento y las pelotas que vuelan. Pelota de Cepelini. ¿Sabes de quién es culpa de esto igualmente? De Diego. De Diego Díaz la culpa. De Dios. Oh, está tranquilo, no hay viento hoy. Tome. No sé por qué, pero sabía que tenía la culpa. Fagiane. Tocó Fagián. Insiste Borba. Por la izquierda con Ferreira. Se apoyó al medio. Viene Jiménez. Rebota. Le va a dar otro rebote. Sale el conjunto de Cepelín con la ley de ventaja. Había falta en el ataque. Tiro libre para Cepelín, que va a salir desde allí. Pelotazo largo. Va a haber cambio, ¿eh?, en el conjunto de Cepelín. Sí. Se va el número 10. Diego Roldán y entra con la número 9, Ignacio Trindade. Sale el conjunto del Wander por el carril izquierdo del ataque. Alexis Casavalle. Casavalle. La metía. Saca Alexis Rocco. Perdió Rocco. Viene Fagiane. Jiménez. Fagiane. Otra vez con Jiménez. La pide por la izquierda Fagiane. A derecha. No conectó. El lateral que se hizo efectivo. El pase a la derecha. Levantó Jiménez. Salió el conjunto de Cepelini. Pelotazo largo para la contra. Para que remeta Medina. La abrió Medina. Puede ser, encaró hacia adentro. Está. ¡Gol! De Cepelini, Ignacio Trindade. No te perdona el número 9. Y conecta el sexto en 13 minutos y medio del segundo tiempo. 6-0 gana Cepelín. Gran gol. Como usted dijo, llega al 9 y no perdona. Recién ingresado, la primera que toca adentro de las redes. Ignacio Trindade conectando con el gol. Cuando se viene Medina, va hasta el fondo. Pega la base izquierda y es córner. Ahí vemos la repe. Pase al medio. Pasa un defensa de largo y la coloca notablemente. Ignacio Trindade poniendo el 6-0. Y prácticamente que sentenciando el partido. El córner para Cepelini. Levanta hacia el área. No pudo cabecear bien Rivera. Saca el conjunto del Wander. Un pelotazo muy largo. Va a reponer Cepelini. Que a los 7 minutos del primer tiempo ganaba 3-0. Va por el séptimo gol ahora. A los 6 minutos. 6:47 para mí. Sí. Usted maneje el tiempo como quiera. Vio que en el juego, si usted hace un gol a los 12 con 2 segundos, ya es 13. En la pantalla, en la televisación también. Cuando estás pisando el
minuto, ya es el otro. Por la izquierda avanza metros el conjunto de Zeppelin, dando clases acá. A un novato como el Chamorro en el periodismo deportivo, ya que me dice viejo. Viene por la punta izquierda el ataque. Sale el conjunto del Wander. Pelota de Fagiane. Toca Fagiane con Martín Borba. Borba con el pase para el jugador Ferreira. Dominando el joven Gustavo Ferreira. Quiso filtrarla. La pelota que rebota ahí es de Jonathan Jiménez. Al que hace el ceja. Tocó Jiménez. Viene con Ferreira. No se rebotara afuera. Pegó en el paro. Que está a un metro y medio del puesto de transmisión, ¿no? De mi cara, en realidad. El lateral que está haciendo el ceja Jiménez. Otro lateral más. ¿Qué movimiento dice? El de esconderse. Pah, no, no. La vi en mi cara. Sinceramente. Fagiane. Hay tiro libre correspondiente al Wander. Que busca un descuento, un gol del honor, diría, ¿no? Gol de motivación. Para poder revertir esta historia, este partido que no fue favorable para ellos. Pero que han creado igualmente situaciones, ¿no? Sí, más en el segundo tiempo. Han creado muchas, no han concretado con el gol. Pero han generado jugadas. Jiménez tapa el arquero. Y termina sacando el conjunto de Zeppelin. Como esta, por ejemplo. Ha generado ya chances de gol. No ha concretado con la red. Pero el equipo de Wander no se rinde. No pudo Jonathan Jiménez, le quedó Ferreira. Ferreira, bailotea, Jiménez, Jonathan, ahí va Jiménez, rebota el Maxi Romero. Pelota sobre la derecha con Alexis Casavalle. Casavalle con otro centro para Gutiérrez. Le salió un pase sobre la derecha, atención que va Jonathan Jiménez. No pudo Jiménez, logró tocarla. ¿Cómo se mueve igualmente Gustavo Ferreira, eh? Estaba allá en la otra palo, en un segundito. Y acá está ahora con nosotros, ahí marcando y ayudando para recuperar. Y la pelota la recupera Rocco, que con el cuerpo se estabiliza de Casavalle. Es arco para el conjunto del Wander. Casavalle, perdió Casavalle. Buscaba Medina. Busca el conjunto de Zeppelin. Por izquierda Rocco. Va para Rocco. Llega para evitar el lateral. Pero el saque de meta, Chamorro. Sí, el saque de meta. No pudo llegar a dejar el balón en su posición. Y ahora repone ya de nuevo el equipo de Zeppelin. Y el lateral lo están agarrando por todos lados. Al 13 a Medina. Gira Medina, quiere escapar. Lateral. Bueno, Chamorro, nos van a quedar 11 minutos para el final del partido. Está 6-0 esta historia. El lateral que vino con Rocco. Metía Rocco, saque de arco para el Wander. A continuación, ¿a quién vamos a tener jugando aquí? Vamos a tener a los muchachos contra el Clemente. Fecha 7, Serie 1, Divisional E. Ya sacó el conjunto del Wander en la mitad del terreno. Busca sobre la derecha Ignacio Trindade. Trindade. Sigue el número 9. El rodeo. Falta contra él. Tiro libre. Pelota con Alexis Rocco. Rocco. Abrió con Hernán Rivera. Rocco. Rebota. Otro lateral para Zeppelin. Arco. Sí. Estamos en vivo en la pantalla de Liga 7 TV. En producción de Maju Deportes del Complejo Los Ceibos. Con la victoria parcial de 6-0 de Zeppelin sobre el Wander.
cuando tenemos un cambio en el equipo de Cepelini. Se va Cepelín, se va con el número 11 Hernán Rivera y entra con el número 16 Adrián Vidal. Pelotazo largo para la arremetida de Fagián, que entraba de frente. El taco y se viene Cepelín. Y la toca Vidal. Y va el zurdazo de Maxi Romero elevado. Saque de meta para el Wander. Disparo muy elevado. Fuera de contexto. Lo pone desde abajo el Wander. Busca Cristian Fagiane. Fagiane. Fagián, tapó el arquero, el rebote. Fagián, el arquero sale con los pies hacia adelante para recuperar y salir para el equipo de Cepelini. Cae, avanza con un rodeo, gira, busca Medina. Apertura sobre el sector derecho del ataque para Maxi Romero. Busca Romero al medio, saca como puede. Allí Casavalle quedó ahí nomás igualmente. Se cae un hombre, va a hacer falta y algo más. Chamorro. Amarilla para el jugador de Wander, el número 16, Martín Borba. Hay tiro libre, jugada peligrosa, jugada de riesgo. Jugada de gol, le tiro libre, Chamorro. Estamos esperando aún, ¿no? Sí, no hemos tenido. El partido anterior terminó 4-1. 4-1. 5 goles. 11 goles en total hasta el momento, ninguno de tiro libre. Va por el remate, va por el gol. Llega Cepelini, toca en corto, le pegó. Corner. Tiro de esquina para Cepelini. Era buena la jugada. Le faltó un poco más de dirección al disparo de Vidal con el centro pasado. Es de Ferreira. Gustavo Ferreira, le apuesto lo que sea, que hace un jueguito si lo marcan. No, no se acerca. Ferreira que la cruza. Pelota afuera. Muy habilidoso es el número 9, ¿no? ¿Habilidoso? Sí. Ah, por eso. No, como me dice con la cabeza, la gente no sabe lo que usted me está diciendo. Juega muy bien. Juega. Es rápido, habilidoso. Falta compañía, ¿no? Sí. ¿Eh? Me falta un Matías Díaz. Me preguntó si es rápido o habilidoso. Yo le dije, es rápido, no. Es habilidoso. Total. Yo te dije, tiene ¿no? todas mis características. Sí. Le falta la altura nomás, el 1.81. Sobre el sector derecho ataca Cepelini. Pelota con Sebastián Medina. Medina rebota, queda nomás. Está el séptimo, la maga de un lado al otro. Qué confianza le tengo a Ignacio Trindade. Vio que la queda frente al arco y se viene el séptimo, ¿no? Pero no, en esta oportunidad no. Se escapó el Wander. Pelota atrás. La presión alta. Vidal. Vidal la pasó mal. Vidal, salió el capitán del conjunto del Wander Machado. Te vuelve como puede César Trindade. Se zarpó con el pase Trindade, que la tiró afuera, el lateral corresponde al Wander. ¿Cómo la está pasando, Chamorro? Bien, ¿y usted? Muy bien. Hermosa mañana. Ahora que se calma el viento. No lo llame, no lo llame. Recupera Vidal. Pelota con Hernán Rivera. La va a cubrir Sebastián Machado, el capitán, que recibe la falta. La salida es para el conjunto del Wander. Viene con Jonathan Jiménez. Apertura de Jiménez con Cristian Fagiane. Jiménez. La cruzó Jiménez. Sacó Rocco. Alexis Rocco dominando ese esférico. Toca en medio con Medina. Apertura a la izquierda. Ojo con esta. Busca meter el centro Romero. Otro rebote. Rocco. Centro de Rocco. Elevado. Saque de arco para el conjunto del Wander. 2 minutos pasan y no se ve el descuento del Wander por ningún lado, sobre todo ahora que ha bajado totalmente las esperanzas del equipo que no sube. Quedan 5 minutos para el final
de este partido eterno. Busca Fagiane. No puede con la pelota. Avanzó Medina. Busca Medina sobre la derecha con Trindade. Pelota sobre Romero. El medio está. Busca el taco. Cayó. Penal. Penal para Zeppelin. Pita el árbitro la falta contra Sebastián Medina. Está eterno para el conjunto del Wander. No quiere que termine una vez para pensar en el próximo rival. Clarísima la falta. Muy clara, muy clara. Foul indiscutible. Así que ahora vamos a ver si puede hacer el séptimo gol desde el punto penal el equipo. Medina, palo y gol. Gol de Zeppelin. Medina de penal pone el séptimo. Gran definición. Cuando tenemos un cambio. ¿Qué me dijo el penal que no lo escuché? Disparo fuerte abajo. Contra el palo, ¿no? Buen disparo. Ahí lo tenemos. Pic, pic. Gran definición. Siete a 0 esta historia. Va el disparo. Y el arquero que tapa. El rebote le quedó a Vidal. Corner. Tiro de esquina para Zeppelin. Tiro de esquina. Veremos si... Vidal con el centro pasado, el segundo palo. Busca Rocco al medio, va con efecto. Bien tirada. Buen intento de Ignacio Trindade. Saque de meta para el Wander. Se ha apagado el Wander, ¿no? Había arrancado muy bien. Y ahora ha apagado. Totalmente. Totalmente, esa es la palabra. Roldán perdió. La pelota es del arquero. Va a salir Rocco. Levanta Rocco. Gira como puede Maxi Romero. Va a correr Romero. Saca hacia arriba. Hay falta para mí. Sí, señor. El tiro libre corresponde al conjunto del Wander. Sacó allí Ferreira. Otra vez con Ferreira. La va a cubrir César Trindade. Es el arquero Rocco que va a salir. Pelota sobre la izquierda, la baja notable Rocco. Encaró Rocco. Vio rastrero, saca el capitán Machado. Machado, la pasó mal Machado, la pasó corta. Buscaba Rocco, pelota afuera. Hay salida para el equipo del Wander. Vamos a ver estos instantes finales. Si aparece por lo menos el del honor, ¿no? Por lo menos una jugada aislada, porque no genera ya. No. Ya no ataca casi que el equipo de Wander. Veremos qué pasa en estos últimos momentos. Último minuto y medio. Busca Vidal. Gol de la honra, ¿no? Vidal, los hombres sentidos. Falta del ataque. Tiro libre para el Wander. Como quedaba sentido el jugador después del foul. Ahí ya está recuperado. El tiro libre. Ya se hizo efectivo el largo. La dejó pasar. ¡Puede ser! ¡Ay, ay, ay! Chamorro, casi, casi. Querías casi que tenías. Trindade. Encaró Ignacio Trindade. Creo que es la gran figura del partido, ¿no? Sigue Trindade. La muestra, la toca sobre la derecha. Salió Fagiane. Busca Fagiane. Se asocia con Jonathan Jiménez. Ha desaparecido un poco toda esta dupla, ¿no? Ese tridente ahí entre Fagiane, Jiménez y el jugador Ferreira. Que viene precisamente. ¡Ferreira! Tapa el arquero. Le va a quedar a Fagiane. Le va a entrar
encaró, lo presionaron, ahí está el descuento, sí, no le pegó nunca, pasó al medio, puede ser Ferreira, le pegó en la cara al arquero, tremendo, le pegó el arquero en la cara, se pierde afuera, es lateral para el conjunto del Wander que lo tuvo. Lo tuvo ahí Wander, lo salvó a lo Muslera, ¿no? Mm. Con la cara. Gran atajada del arquero, buena jugada del Wander. Y esperemos que se recupere. Allí entró el técnico, ¿no? Sí. Darle agua. Bueno, van a quedar. Bueno, tiempo cumplido ya, Chamorro. Minuto sí. Número 30 del partido del segundo tiempo. 60 de tiempo total. Se termina esta historia. Yo no sé por qué no lo terminó. Va a sacar el lateral y se va a terminar este partido. Primero, va a ser la variante, ¿no? Variante, ingresó el 5, ingresó Juan Leguizamo nuevamente. Se va a venir el lateral y se va a terminar esta historia. Se fue con el número 3, Mati Fernández, y entró con el número 5, Leguizamo. Leguizamo. Busca el conjunto de Zeppelin en la última, 3 contra 1. Ahora bajaron, la abrieron a la izquierda por dos. El intento le quedó a Romero. Va a pitar el final del partido el árbitro. Cuando mire su cronómetro, saca esa pelota atrás. Cuando miró y amagó, porque se viene el Wander y le dejó una más. Busca el Wander por izquierda. Casavalle a colocar afuera. Y pita el final. Se ha acabado esta historia. Final del partido, victoria de Zeppelin 7-0. Una victoria muy grande, muy grande contra el equipo de Wander. Se tiene que mejorar el equipo, buscar más, concretar con los pases. Este partido se le fue de las manos totalmente al equipo. Lo dejaron venirse mucho y eso se paga caro. ¿Qué vamos a tener a continuación? Ya te digo. A continuación vamos a tener a los muchachos contra el Clemente. Ah, yo me quedo con que usted no me termina la frase. Me dije, vamos a tener los muchachos contra el Clemente. Y queda como que va a seguir hablando. Entonces yo me quedo con la pausa. Ah. Porque los muchachos contra el Clemente. Algo así, más seco. Entonces yo me quedo. Y cuando te habla yo hablo. Entonces nos pisamos. Así que las disculpas a la audiencia. Parece que es el primer partido que televisamos juntos. Pero no, son unos cuantos. Lo que pasa es que está. Domingo, ¿no? Domingo de mañana. Acostarse a las 4 de la mañana. Ya me tiraba la vía privada del compañero, que está mal, pero está bien. Nos vamos, ya venimos con el próximo encuentro. Los esperamos. Espero que estén pasando bien, que se rían de nosotros y que disfruten del partido, ¿no? Que se rían en una bien sana. Sí, obvio. Porque nos sacamos un poco de lo profesional para disfrutar más también, ¿no? Exactamente. Si nos ponemos muy serios, capaz que quedan tensos. Somos espesos. Pausa, ya venimos.